Siguen las arremetidas contra la variante ferroviaria del Pajares, o sea, contra la variante de Francisco Álvarez Cascos. El otro día de una conferencia en Bufete, el Bufete Mijares, que tiene un seminario muy interesante donde convoca personalidades para que hablen de los problemas de actualidad asturianos y no asturianos, y ahí reexpuso una vez más todos los detalles de la variante. Es evidente que lo que quiere Cascos es lo de sentido común, que Asturias tenga el mismo AVE que el resto de Europa. Y lo que quieren los contrarios al AVE, que son partidos, sindicatos, medios, empresarios, toda la peña, lo que quieren es que toda Europa y España tenga un AVE y Asturias otro, de León a Asturias otro. No hay más que discutir, no hay más que discutir. Es tan evidente, es tan razonable, tiene tal montaña de razones Cascos frente a toda la banda asturiana, que es insostenible, que no ha lugar a ni un minuto de discusión, ni un segundo de discusión. Por eso siguen en plan campaña, nada más. Cambiar el coco, empezar con cuentos, que si tal, que si cual. Siguen y están contestándole a la conferencia de Cascos, que es irrefutable. Hay cosas irrefutables, que 2 y 2 son 4 es irrefutable. Que Asturias tiene que tener el mismo AVE que el resto de España y el resto de Europa es irrefutable. No hay vueltas que darle, salvo que se tenga una mala fe gigantesca, o salvo que haya unos intereses ocultos de mafia, que ya prefiero ni mencionar ni rozar ese tema.